Os argentinos ficaram loucos com a eliminação para o Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Só que eu tenho que fazer uma menção honrosa aos caras. Ontem no estádio, com 30 segundos, o Advíncula já tinha se expulso e eles cantaram. Aos 8 minutos, o Cruzeiro fez o primeiro gol e os caras cantaram. Aos 20, o Cruzeiro tinha feito 2 a 0 e tinha um jogador a mais. E os caras estavam cantando. Então, uma menção honrosa aos torcedores do Boca, que são de fato muito fanáticos. Agora, família, sobrou voz nenhuma. Foram 24 horas sem tomar um banho, cara, na estrada. Chegamos no Mineirão, era 2 horas da tarde, para um jogo que ia começar às 9h30. E foi sensacional. Valeu cada minuto esperado pela emoção da classificação do Cruzeiro. Eu vou colocar agora na tela para vocês as principais reações dos torcedores argentinos. Só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento e vai ajudar demais para que minha voz se recupere pouco a pouco. Yo creo que no tuvo intención, no tuvo intención, pero es una patada de roja. Roja para Advíncula, 30 segundos de partido. Bueno, todo el Bueno, análisis a la todo basura. tuyo, todo tuyo. El análisis todo a la basura. Advíncula se había impuesto sobre el rival, pero el control orientado fue muy alargado. Atento Lucas Romero para poder puntear la pelota. Y allí fue el pisotón. Puntea, lo termina pisando. Si bien Advíncula levanta la mano pidiendo perdón, admitiendo lo que hizo, es un pisotón. Y tranquilamente, para mí era un pisotón de VAR. La roja era de VAR, Es roja. pero Roldán lo vio de cerca y automáticamente tenía la roja en la mano y se la terminó mostrando. Bueno, 30 segundos, no lo puede creer el Rayo Advíncula. Empieza un partido demoledor para Boca. Es como entrar a la cancha con 10. Estamos de acuerdo, ¿no? Es como entrar a la cancha con 10. Esto puede contar 30 como un gol segundos. inclusive. Es como entrar a la cancha con 10. Bueno, directamente viene el Chiquito Romero, habla con Medina, se empiezan a juntar los jugadores de Boca. Dice, ¿qué hacemos ahora? Viene a hablar con Blanco, lo vienen a hablar a Roldán, el árbitro del partido, para ver si puede persuadirlo y tratar de ir al VAR, no sé algo, pero el tema es que Advíncula se le caen las lágrimas, no lo puede creer, lo consuelan hasta los de Cruzeiro. Yo, en tantos años que tengo de relato, nunca vi nada igual. Ahí varía. Literal, ¿eh? Es la primera jugada del partido. Hay varias preguntas que van a tener que resolverse. Primero, cómo Boca cubre ese espacio, si sacrifica a alguien Diego Martínez. Por el momento ningún jugador saltó a hacer los movimientos precompetitivos. Habrá que ver cómo ajusta. Advíncula desolado, llorando, no lo pueden contener. La decisión de Roldán, para mí acertada, Es coincido roja, con vos. totalmente. Coincido con vos, pero Totalmente. Está bien expulsado. hablamos de personalidad en Boca para el día de hoy, la de Roldán. Bien marcado. Bueno, se va a ir Milton Jiménez, seguro. Lo necesitará mucho el temperamento a Boca en este partido con Lema, con Rojo, con Figal, con el Todos. futbolista Merentiel, todos que son muy calentones. Robó Mateo Pereira, le pegó ¡Ay! al arco, tapó Romero. ¡Gol de Cruzeiro! ¡Gol de Cruzeiro! Si no me equivoco, es Enrique Sí. llegando luego del remate. La perdió Boca en la salida. Creo que Figal le pegó al arco. Mateus Pereira no pudo. Romero en el rebote y ahí estaba para llegar al gol Enrique y marcar el primer gol del partido. Le pasó de todo a Boca en 10 minutos. Lo gana Cruzeiro. Empata la serie en un partidazo que se nos viene. Cruzeiro 1, Boca 0. Tengo que utilizar un concepto. Equipo verde. Figal, que no está bien todavía entonado en el partido. El error en la salida, la presión alta de Cruzeiro lo terminan comiendo. Y otra vez Lema quedando en la imagen del error. El hincha de Boca lo va a recordar con aquel patadón a Estudiantes de La Plata que fue un penal. La sonrisa frente a Fortaleza
en la fase de grupos y ahora resbalándose ante el remate del jugador de Cruzeiro. Muy bien Mateus Enríquez, de los tres volantes, el que pisa el área constantemente para empujarla. Y en 10 minutos Boca quedó con 10 y pierde 1-0. Ya hiciste tu jugada en Bet Warrior. Regístrate ahora y te acreditamos 10.000 gratis en tu primera jugada. Minutos por ahora con más de 9.000 conectados en vivo y con Boca perdiendo el partido por 1-0. Expulsado a Víncula, el balón viene para Zenón, le pegó. ¡No! Increíble lo que Rosenón le picó mal la pelota, lo tenía mano a mano. Increíble, no le podemos contar, se le cayó a Seibaldo, se la llevó Zenón, miró, levantó. La pelota le picó mal o le pegó muy mal, él la mandó a cualquier parte. Insólito lo que erró Boca. Gracias a Dios soy relator y no comentarista porque esto no lo podría explicar. Y usted vino para eso. Vuelvo a decir lo que dije hace un par de minutos. Cruzeiro no está firme en defensa. Boca lo presiona arriba y ya ha recuperado varias pelotas. Increíble lo de Seibaldo. No, lo de Zenón. Increíble. Puede ser el gol de la clasificación. Increíble, ¿eh? Zenón lo que se comió, por favor. 19-28, pasó de todo en el partido y ataca de vuelta Cruzeiro. Dominó la pelota Wallace. Paul Fernández le pone calma. Milton Jiménez la ve pasar. Tiro de esquina desde la izquierda. Levanta Mateus Pereira. Le ganan otra vez a Lema de cabeza. Tiene que sacarla. ¡Wallace! ¡Gol! De Cruzeiro. ¡Gol! Perdió Lema de cabeza y el rebote se lo acreditó Wallace. Cuando la sacó Marcos Rojo, nadie lo marcaba. Le dio de pierna derecha, entre todas las piernas pasó Chiquito Romero, no pudo hacer nada. Y Boca pierde 2-0, lo gana Cruzeiro, que por ahora continúa en la Copa Sudamericana. Boca 0, Cruzeiro 2. Es más peligroso para Boca tenerlo a Lema en cancha que jugar con 10 jugadores. La verdad que es plutonio lo de Lema. 4 intervenciones, 4 horrores defensivos. Otra vez Lema, mirá que mide más de 1,90 m. Es el especialista en el juego aéreo de Boca. Y otra vez se terminan imponiendo Paul Fernández, que no logra rechazar de la mejor manera. Los jugadores de Boca que reaccionan, no anticipan el movimiento de la pelota. Y allí llegó Wallace, atento, fue a buscar la pelota, pique al piso para la definición. Los goles que no hacen en un arco, Zenón lo hace Wallace en el otro. Increíble, 9 segundos expulsado Advíncula. 9 segundos marcó el reloj y luego el gol de Cruzeiro. Y luego un gol que se comió Zenón, increíble. Y a la próxima jugada, córner para Cruzeiro. Gol de Cruzeiro, que por ahora gana 2-1 la serie. Veremos qué tiene Boca adentro para ver si puede empatar la serie. Lo va a buscar Milton Jiménez, pelea con todo. Paul Fernández, vino el centro, bajo. ¡Jiménez! ¡Gol! ¡Gol! Mirá el gol que hace Boca. ¡Gol de Milton Jiménez! ¡Gol de Boca! Para empezar a marcar afuera su nombre con la camiseta del Genei, se la controló orientadamente, le pegó, la dejó caer y Milton Jiménez dice: aquí estoy yo. No hay flecha, pero hay fuego en la camiseta de Milton Jiménez, que se hace importante en Cruzeiro. Boca ahora empata la llave, lo pierde 2-1 por Milton Jiménez. Cruzeiro 2, Boca 1. Lo más admirable de Boca es que nunca perdió la identidad, inclusive aunque al minuto estuvo jugando con uno menos, y varias veces lo mencionamos, Cruzeiro era endeble en defensa, Boca tuvo sus posibilidades, el resultado era mentiroso y terminó llegando luego de nadar tanto. Mérito a la perseverancia, juego aéreo, segunda oportunidad, se impone Lema. Milton Jiménez en la posición del centro delantero, durmió con muchísima pasividad la defensa, el bloque azul de Cruzeiro, y tiene lo positivo en la finalización Jiménez, que remata de arriba hacia abajo para que el pique de la pelota sea una dificultad mayor para Casio, que mostró debilidad. Aún así, la poca distancia jugó a favor. Boca descuenta en el último suspiro. Están chequeando el VAR. Todos expectando tiempo. Mateus Pereira es el jugador más importante que tiene Cruzeiro. Y los primeros 5 o 7 minutos, con el gol inclusive de Cruzeiro a los 8 minutos, parecía ser
la gran dinamita que iba a tener la defensa de Boca se fue apagando y dejó de influir. Por eso Cruzeiro también perdió el control. Muy bien, muy bien. Un gran saludo a todos los fanáticos, de verdad, que se van sumando en la sección. Boca lo quiere. Lo tiene Chiquito Romero, pero no se tiene que olvidar lo que dijo Gonza. Está Cassio del otro lado. Cassio ya lo eliminó a Boca en una tanda de penales con Corinthians un par de años atrás. Había tapado dos penales. Creo que a uno que se lo que tapó fue Villa. No recuerdo lo otro. No recuerdo el segundo penal que tapó. Pero Cassio es un especialista. Encima, ¿quién? Dice Ramírez. Ramírez. Juan Ramírez. Y Benedetto tuvo una noche. Y Benedetto. Y ganó Zarachi. Lo tiene Boca. El aire huele a gol. Va Zarachi, Zarachi, Zarachi. Centro atrás. ¡Oh! En la línea. En la línea. En la línea. Se la sacaron a Merentiel. Llega Medina. Ataca de vuelta a Boca. Lo tiene Merentiel. Fau. Deja seguir el árbitro del partido. Pelea Zarachi. Lo tiene Seibaldo. Rebota la pelota en Zarachi. ¡No! Se lo salvaron a Boca en la línea. Lo tuvo. ¿Era Merentiel? Sí. Lo tuvo Merentiel. Zarachi fenomenal. Y capitán para asegurar para Cruzeiro. Toma carrera. Viene William, tiró, gol, gol de la vieja de Cruzeiro, la viejarda que festeja, cruzó la para Boca, le va a pegar Marcos Rojo a la pelota. Los hinchas de Boca se tapan, no quieren saber absolutamente nada. Va Marcos Rojo, le va a pegar a la pelota, primer penal para el Xeneize. Rojo, gol. De Boca, pero este le va a errar, ¿eh? Marlon, me parece que está complicado. Este es bueno. El tercero le va a pegar lo Marlon hace a la pelota. No le tengo mucha confianza. ¿Qué quieren que le diga? Marlon, gol. Gol de Cruzeiro. Respiró con un Brasil encima. Marlon, Chiquito Romero entendió que se la metía al medio. Quedó quieto. Ana Cruzeiro. Interpretó bien Chiquito Romero en que Marlon iba a rematar con violencia. Fuerte, sí. Claro, el tema es que lo esperó en el centro. Marlon fue cruzado también. Todos los remates fueron buenísimos. Los arqueros no aparecen en la foto. Bueno. Al gol. Gol de Cruzeiro. Se vendrá el último penal para Boca. Casi todos los jugadores de Boca remataron fuerte al medio, sobre todo los últimos dos. Chiquito Romero esperaba. Va Merentiel. Si lo erra, Boca afuera. Si lo hace, continuamos. Merentiel afuera. Cruzeiro está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Merentiel lo mandó a las nubes, igual que le pasó contra Estudiantes. En ese caso, pegó en el travesaño y acá la mandó por arriba. Boca queda eliminado de la Copa Sudamericana. Cruzeiro avanza. La injusticia del fútbol. Merentiel ha sido quizás de lo mejor de Boca, lo más regular durante todo el año. Hizo un partidazo, la rompió toda. Fue el imán del equipo, fue el pegamento. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!